El lado positivo es darles ese mensaje a los niños y a la comunidad que nosotros tenemos que estar respetando toda creencia religiosa, que ellos tienen que estar cuidados de Dios. O sea, si nosotros nos enseñamos a nuestros hijos, a nuestros niños, el valor de creer en Dios, de tener temor a Dios, a futuro vamos a tener una sociedad sana. Saludamos a Marisol Espinosa Ortega, gestora social del municipio de Jamundí, y hay una celebración muy especial. Buenas tardes con los más pequeños del municipio. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Blue y a la mesa de trabajo. Sí, invitándolos a todos que participen de la Semana Santa Infantil que venimos desarrollando desde el año 2013 en nuestro municipio de Jamundí, donde participarán 700 niños. ¿Cuándo inicia? Inicia desde el Domingo de Ramos. A las 6 de la tarde. Ajá, 13, 14 y 15. Ajá, 13, 14 y 15. ¿Qué actividad, qué es lo más bonito para ver, para que invite a todos nuestros oyentes a ir a Jamundí? El lunes, que es la procesión de prendimiento, y el martes, que es la procesión de crucifixión y resurrección, donde salen los 32 pasos que hemos organizado con los niños. ¿Cuántos niños aproximadamente espera usted a que participen en estas procesiones? Bueno, en estos 32 pasos, que consta de estos santos, María Cleofe, Jesús de Arimatea, San Pedro, los apóstoles, las ahumadoras, las samaritanas, Nicodemos y entre otros, están participando 700 niños. Son unas imágenes acorde para los niños, desde 7 años hasta los 12 años. La medida de los santos son de 70 centímetros, está conformado por andas. Cada paso tiene 4 niños, que son los cargueritos, 4 alcayateros y 3 niñas que participan. Una de ellas va el traje vestida toda de blanco, llevando el portaestandarte, y las 2 niñas acompañadas con unos arreglos florales. ¿Actividades que se va a cumplir por parte de la alcaldía de Jamundí? Bueno, hemos organizado una Semana Santa infantil que inicia las procesiones desde el Domingo de Ramos, lunes con la procesión de prendimiento y martes con la procesión de crucifixión y resurrección. Allí se va a tener la participación de los niños, ¿qué digamos tema y proyecto se tiene? Están participando aproximadamente 700 niños con 32 pasos, donde todo se ha organizado de acuerdo a la población que tenemos, que son los infantes. El santo no mide más de 70 centímetros, las andas son elaboradas de un material, una madera, pero no tan pesada para ellos. Cada paso está organizado de la siguiente forma: un síndico, que es una persona adulta, y los va guiando a ellos de acuerdo a la organización de la procesión, y también los acompaña en la oración. Sí. Está acompañado también de 4 niños cargueritos, 4 alcayateros y 3 niñas, las cuales ellas van delante del paso, y una de ellas lleva el portaestandarte y indicando pues el paso que lleva. La fecha de esta actividad, ¿a partir de qué horas? Para que los caleños que quieran desplazarse a Jamundí, y recordemos que mucha gente en Jamundí, pues vive en Jamundí, trabaja en Cali. Claro que sí. Además, Jamundí está a 7 minutos de Cali, recuerden. 7 minutos nada más, ¿no? 7 minutos nada más. A una velocidad, digo, a 60 kilómetros, no a la velocidad pues de más de 100 kilómetros. Una velocidad moderada. Moderada. Es el domingo 13 de abril, lunes santo 14 de abril y martes 15 de abril. Además, los invitamos a que coman el choladito y de paso nos acompañen en la procesión. También estoy agradecida con todas las bandas que han participado, que es la banda de Puerto Tejada, la de Candelaria, de Santander, de la PM, de la Policía Nacional, todos van a participar. La banda Guachenelbu no pudo ir porque estaba tomando trago. Yo no estoy de acuerdo en una cosita. El próximo año me invita a la gente de Guachené también para estar en el. Doctora, no estoy de acuerdo en una cosita y que usted dijo, no estoy de acuerdo en una. ¿Qué participación masiva? Si la gente va a participar, ¿para qué le van a cobrar también el IVA? Quiero invitarlos a todos para que vean el lado positivo de Jamundí, que es un municipio
donde estamos en un proceso de paz, de reconciliación, de llevar un mensaje a nuestra juventud, a toda nuestra comunidad, y aprovechar que estamos a 5 minutos de Cali, para que vean toda la organización, toda esta procesión, cómo se ha organizado y lo bonito que se ve representando. Y se ha vinculado mucha gente, y toda la comunidad está a la expectativa, porque nosotros queremos hacer esta procesión por una plegaria de perdón y de paz por la juventud que tanto lo necesita en todo el país.